Buenos días, hoy estamos aquí de nuevo para enseñaros otra revista. Esta vez es de junio del 2014. Y bueno, pues como podéis ver, es de cuando salió el disco de Overdose de EXO. Y aquí pues podéis ver alguna de las imágenes. Aquí detrás, en esta versión, hay que darle la vuelta. Y podemos ver a Kim Soo Hyun. Y bueno, el DVD, que siempre viene y demás. El precio, una vez más, los 6,50, así que bueno, eso no cambia y bueno, vamos a ver el contenido de esta revista. La verdad es que no dejo de comprar las revistas porque aunque ya muchas de las fotos que vienen las puedo tener o por internet y demás, pero me gusta más tenerlas en papel y si algún día quiero puedo recortarlas, ponerlas en la habitación y listo. Bueno, pues aquí en el CD podéis ver que hay canciones de Cien Blue, de la canción de Mr. Mister de Girl Generation, tenemos a 4 Minute, Chine One, tenemos el EXO First Box, el disco 1, algunos vídeos de EXO, IU con HY4, el grupo que formó Jackie Chan, JJCC y a Super Junior M con Swing, entre otras cosas. Entonces este es el CD que te viene y bueno, aquí tenemos la revista. Luego dentro iremos encontrando el resto de cosas que te venían con ella, pero bueno, que siempre las suelo guardar. Entonces pues bueno, aquí como podéis ver tenemos a los miembros de EXO en sus nuevas imágenes promocionales del nuevo álbum. Los nombres que hay en chino los escriben en chino en la revista y el resto los escriben en inglés o en su forma occidental. Entonces, bueno, Chanyeol debe tener nombre en chino, como podéis ver. Igual que Baekhyun, en cambio Xiumin, no. Y bueno, pues aquí tenemos unas imágenes promocionales de ellos para una marca de ropa y demás. Y bueno, aquí ellos en directo, por así decirlo, en concierto. Entonces, pues bueno, esto es así. Y esta revista es de las que se les da la vuelta. Por eso, un lado tenemos la portada así y en el otro lado al revés. Entonces, pues bueno, ahora vamos a enseñaros el contenido de este lado. Aquí tenemos a Girl Generation. Aquí tenemos a otros dos actores. Aquí tenemos a Kim Soo Hyun haciendo publicidad, porque ya sabéis que aparte de actor también hace mucho ahora de modelo, también canta, bueno, hace de todo. Aquí tenemos a Super Junior M. Y bueno, aquí ya más fotos de Super Junior como grupo. No solamente Super Junior M. Entonces, pues bueno, aquí la verdad es que esta sí me gustó mucho. Y esta foto me hace muchísima gracia. Entonces, pues bueno, aquí vais viendo fotos ya también de otros grupos. JJ y demás. G-Dragon, como no, también suele salir mucho a las revistas. Como ya dije la vez anterior, solían salir siempre Kim Soo Hyun y Lee Min Ho. Y bueno, él también es uno de los que siempre sale. Aquí tenemos a Cien Blue, Big Bang, Beast, que las últimas veces que os está enseñando vídeos también salían. Y bueno, pues aquí podéis ver. Y estos dos actores empezaron como modelos. Y pues ahora están triunfando sobre todo en el mundo de la actuación. Bueno, aquí tenemos a los miembros de FX. Y bueno, aquí también, pues como siempre, información de eventos, pequeños datos de interés para que la gente pueda ver. Y es, entonces aquí ya es justo la otra parte que hemos estado viendo antes. Entonces bueno, yo dejo aquí la revista y aquí tenemos uno de los billetes que te viene, en este caso de 50.000 wons, con la imagen de Chen, de EXO. También tenemos una fotografía de un miembro de uno de los miembros de Super Junior. Y en esta ocasión solamente te ha venido esa parte del DVD. No te han venido más fotos como las otras que te venían fotos de
de EXO o de Girl Generation. En este caso, pues en el de EXO, pues como siempre, nos ha venido el póster de Overdose, la edición nueva. En plan, aquí ahora tenemos a EXO K y aquí tenemos a EXO M. Lo podéis ver. Y en el otro lado, pues como no, Kim So Hyun haciendo de Do Min Jung. Entonces, bueno, las revistas otra vez, como siempre digo, las he comprado en la librería Liang Yu de la calle Leganitos. Os aconsejo muchísimo ir por esa calle porque si os gustan las cosas asiáticas, la comida y otras cosas, ahí podéis encontrar de todo. Y bueno, pues si no vivís en Madrid, pues hay algunas de estas tiendas que hay allí que también venden de manera online. Y si no, pues seguro que por donde vivís, en algún sitio hay. Así que bueno, esta es una otra de las revistas que tengo y espero que os haya gustado. Hasta luego.